Hola, hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Mira el Campo. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, estamos hoy nuevamente cosechando el rico tomate, el rico tomate. Bueno, estamos haciendo una serie de videos sobre el cultivo del tomate. Bueno amigos, como ya les comenté en un video anterior, estamos haciendo una serie de videos cuánto producen 600 plantas de tomate, ¿sí? En el video anterior les mostré hasta la tercera cogida nos había dado 130 kilos de tomate, las 600 plantas de tomate. Miren qué belleza de tomate, los tomates grandes, muy bonitos, muy agradables, mis amigos. Es un cultivo muy fértil que tenemos acá, con muy buena producción y muy buen peso el tomate, ¿sí? Bueno, amigos, yo quiero comentarles que, como siempre les he venido mostrando, desde el cultivo del proceso de la siembra, del arreglo del terreno, la hecha del invernadero, todo lo he ido mostrando en mi canal, amigos. Si usted es nuevo, está llegando a mi canal, le invito pues para que vaya allí al link de mi canal y se suscriba y le deje un like a mi video, ¿sí? Les pido ese grande favor, que nos ayuden a seguir creciendo a través de nuestro canal para llegarle a más personas. Bueno amigos, rápidamente les comento que ya vamos en la sexta cogida y quiero decirles que a la cuarta cogida, de 130 kilos aumentamos a 150 kilos y a la quinta cogida cogimos 180 kilos, mis amigos. Y a la fecha de hoy, fecha de hoy que estamos a 4 de febrero, ¿sí? 4 de febrero, estamos cosechando. En el día de hoy cogimos 220 kilos, mis amigos. Miren pues el rendimiento que tiene en cada cogida, cada tiempo que estamos cosechando. O sea que ya vamos aumentando a 220 kilos, mis amigos. Aquí pueden mirar pues la producción, la cosecha que tiene nuestro cultivo, ¿sí? Está madurando bastante rápido. Ha cambiado un poco el tiempo, el clima. Veníamos de un momento difícil, ¿sí? Como hemos mostrado en el video, donde estábamos teniendo algunos problemas por la humedad, ¿no? Pero llevamos ya 2 semanas de cambio de clima y lo que nos ha favorecido mucho en el mejoramiento de nuestro cultivo, ¿sí? El hongo mildeo polvoso que les estaba mostrando, o mildeo velloso, secó rápidamente y nos ha mejorado, pues, ha mermado pues esa humedad entre el invernadero. Entonces, amigos, igualmente también nos ha ayudado para, como veníamos de un invierno, de un tiempo frío, entonces entró el calor y lo que hizo fue acelerarnos rápidamente el cultivo y teníamos muchos tomates hechos y apenas entró el cambio del clima, aumentó el calor y rápidamente empezó a madurar, ¿sí? Entonces, mis amigos, aquí podemos mostrarle pues la cantidad pues de tomate que tenemos. Miren pues que no es un solo surco ni una sola mata, no, es el cultivo completo, mis amigos. Miren cómo está de hermoso, cómo está de bonito pues este cultivo. Es una bendición, mis amigos, la verdad que sí. Los invito pues para que cultivemos tomate, los invito a que se unan a mi canal. Vamos a compartir muchas ideas, vamos a, ¿qué es la idea? Compartir nuestras ideas, lo que sabemos, para que todos podamos aprender. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Todos juntos podemos salir adelante a través del campo. Porque mi lema es mira el campo, porque el campo es de todos. Solo el campo no es de solo la gente que vive en el campo, no, el campo es de todo el mundo, de todas las personas que vivimos y habitamos esta tierra, porque en el campo es donde producimos la comida. Entonces, amigos, aquí les muestro este hermoso video. Como les comento, a la fecha de hoy tenemos un aumento de 220 kilos en 6 cogidas que hemos tenido ya. Y aún tenemos muy buena producción, que es lo más importante en nuestro cultivo. Amigos, si les gusta nuestro video, lo invito pues nuevamente para que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, le den like. Es lo más importante, que nos den ese apoyo a cada uno de las personas que trabajamos en el campo y que llevamos esta información para todos. Miren pues nuestra tomatera, está muy hermosa, aún está muy verdecita y tiene muy buena carga todavía, ¿sí? Miren pues qué belleza de tomate, qué hermosura. Feliz, contento, que es trabajar el campo
y empezar a cosechar es lo mejor, ¿sí? De llevar un largo proceso y ya empezar a tener nuestros primeros tomates es muy, muy, muy bonito, muy agradable. Y estamos cogiendo muy buen precio, que también es lo importante en nuestra cosecha, y podemos así podemos sacar adelante nuestro cultivo y nuestras familias, mis amigos. Muchas gracias a todos. Igualmente, pues los invito a seguir cultivando el campo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Los dejo pues con esta hermosa cosecha que tenemos aquí en esta tomatera. Bueno, amigos, ya me he despedido. Igualmente les mando un saludo a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal. Y un saludo muy especial para Lesis en Costa Rica, en el país de Costa Rica. Muchas gracias. Bendiciones para todos.